es la cita que todos estábamos esperando. El mayor espectáculo de fútbol internacional, tal vez de todo el fútbol y hasta de todos los deportes. Los países se enfrentaron en incontables partidos eliminatorios dentro del más mundial de los campeonatos, pero solo dos han llegado hasta aquí. La mayoría de los equipos no han podido arribar a este punto, lo que convierte a la final en un enorme logro y se respiran aires de grandiosidad en el ambiente. El estadio do Dragão en Oporto, un sentimiento un tanto distinto al de su contraparte en Lisboa. Todos de pie para escuchar el himno nacional de México. Himno, y ahora viene el siguiente. Como en muchas finales, la precaución es importante al principio, pero un gol tempranero puede echar todo a la borda, así que ojalá veamos un fútbol ofensivo en favor del espectáculo. Pelota al hueco, qué bien la vio. Pase cruzado. La defensa tiene que replegarse. Pelota al hueco, qué bien la vio. Qué bien defendieron. Vio el peligro y la terminó sacando. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Moreno. Jonathan Dos Santos. Va hacia el extremo izquierdo. Y la controla William C. Santos. La maneja en largo. Jiménez. Y va para adelante. Se viene Herrera. ¡Qué jugada! ¿Este será el gol que los lleve a la gloria? Es impresionante que curva. Lograron abrir el marcador en este partido tan importante.
Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final resulta sumamente glorioso. ¡Esta fue buena! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Llegar a esa bola. Lo intentó solo, pero sin éxito. Gallardo la patea hacia adelante. Y ahora tiene Jiménez. Aprovecha el espacio abierto. Se emplea a fondo en el costado. Y lo despeja. Miguel Layún se lanza por la derecha. Aprovecha el espacio abierto. Desde ahí puede embestir. Pase cruzado de Lozano. Interceptó el pase. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y juegan hacia adelante. La mete por ahí. Y le pega portería. En profundidad a Cristiano Ronaldo. Pica el esférico. Jonathan Dos Santos busca colar. Bien pensado. La agarró sabroso. Gran oportunidad de frente al arco. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Un pase fuerte hacia adelante. Bernardo Silva fue fauleado y consigue el tiro libre. Ey, el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Y ahí está el portero otra vez! ¡Qué increíble reacción para despejar ese balón! ¡Con qué calidad!
jugó en corto. El centro va hacia el segundo poste. ¡Atención con el disparo! Cerca se han quedado. Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Intenta filtrar. Podrían llegar hasta la portería rival. Vaya, bueno, ya está el robo. Suena el silbatazo. Fue como un suspiro. Qué drama estamos viviendo. ¿Alguna opinión de estos primeros 45 minutos de la final? Hay que tomar en cuenta que van ganando el partido. Va a ser muy importante que salgan a la cancha y sigan exactamente haciendo lo que vienen haciendo. 1-0 al descanso. A ver en el complemento cómo se ponen las cosas. Y nos ponen a todos ya en el partido. Veremos un partido más abierto, sin duda, más por necesidad que por estrategia. Bruno Fernández busca a su delantero. João Moutinho. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Moreno. Le envía larga. Y ahora tiene Jiménez. La alternativa ahora pasa para ellos. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Javier Hernández. Sin duda apuntará al campo contrario. Tengo la certeza de que es otra útil opción. Moreno. Herrera. Jonathan Dos Santos. Corona. Gallardo. Moreno. Salcedo. Herrera. La pasa en profundidad a Hernández. El balón al poste. Estuvieron a nada de anotar. Más cerca no se podía estar. Directo a gol, pero pegó en el poste. Hacia adelante. Herrera. Lozano. Y ahí va una pelota larga. Busca con la. Tiene una gran opción de disparo. Pone el esférico por abajo. Hicieron una jugada en corto. El balón va al medio. ¡Lo intenta! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo.
Jesús Corona. Javier Hernández. Y va para adelante. La recupera. Fue muy evidente esta falta. ¡Qué desperdicio! ¡Y es una falta! Largo trazo hacia adelante. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por todo, se quedan fuera de combate. Eso no existe duda, mi Cristian. Corona. Se emplea a fondo en el costado. Del portero. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Esta es la oportunidad para Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Se cae de hambre. Ahí viene. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Jonathan Dos Santos. Herrera. La mete por ahí. Vaya descuido. Corona. Lozano. Le pega desde ahí. Debería haber sido el 2-0. De haber convertido, hubiera asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. Y juegan hacia adelante. Lozano. Qué buena salida. Y salió el balón. Portugal agota todos sus cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto. Jugaron un poco retrasados. Pega un trazo largo. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Rubén Díaz. Adelanta bien la pelota. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Minutos, en muchos, solo quedan ya segundos. Esto se va a acabar. Y ahora ya tiene la pelota. Jonathan Dos Santos. La juega hacia la derecha. No queda mucho tiempo. Le gana como si estuviera hecho de hule. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa.